www.achiras.net.es, el portal de Girón. En efecto, el día jueves de la semana anterior eh, mantuvimos una entrevista, una audiencia con la viceministra de salud, doctora Patricia Granja, a la cual asistieron todos los miembros del Comité Pro Defensa de la Salud, eh, igual estuvo el señor alcalde también presente. En esa entrevista se eh, explicó, se fundamentó el pedido de, que hace el Comité y, en definitiva, la ciudadanía del Cantón Girón sobre la preocupación que existe respecto a un último acuerdo ministerial en la cual se, se le categoriza al Hospital de Girón dentro de una categoría tipo C. Eh, cada uno de los miembros de la Comisión lo expusimos de manera documentada. Eh, ...indicando de que la preocupación es en el momento en que se ejecuta este acuerdo ministerial... ...que es del 19 de mayo del 2017, ¿no? eh, se perdería la autonomía eh, administrativa y financiera. Eh, sin embargo, la señora viceministra eh, explicó de que el hospital eh, va a mantenerse... ...como hospital básico con todos sus servicios... Ese es el compromiso que él lo adquirió: que en unos 15 días nos iba a hacer llegar la, la, la respuesta por escrito. No hemos conseguido, yo diría, un 100%, pero sí un, un 60-70%. Emprenderemos nuevas acciones una vez que tengamos ya la, la certificación por escrito, porque nuestro objetivo es que el, el hospital, mediante acuerdo ministerial, sea considerado como hospital básico, con todos sus servicios el acuerdo ministerial en sí quedaría intacto, ¿no? eh, tal como se, se lo elaboró, y por lo tanto eh, no podría decirse que con la certificación que se va a dar por parte del, del ministerio ¿no? eh, se pueda impedir eh, la ejecución del acuerdo, pero yo considero de que de una o de otra manera eso eh, servirá para que el momento que se pretende ejecutar el acuerdo ministerial, los funcionarios, el comité, las autoridades, puedan tener algún conversatorio con las autoridades que sean delegadas para ejecutar este acuerdo y podamos eh, evitar, evitar que eh, resten la categoría al hospital de Girón. Eh, yo quiero acotar algo de que ha existido una, un estudio eh, realizado sobre los servicios que presta el hospital les causó sorpresa porque en esa informa en ese estudio, Existe la recomendación de que el hospital prácticamente sea aprobado como hospital básico.